Hola chicos, sean bienvenidos a Gol México. Alex Morgan, una de las futbolistas más queridas de la selección estadounidense, destacó el crecimiento que ha tenido el fútbol femenil en México, por lo que considera que el triunfo histórico del tricolor sobre las Barras y las Estrellas en la última jornada de fase de grupos de la Copa Oro es parte de esa evolución. Recordemos que es la segunda ocasión que México vence a Estados Unidos en la historia. Además de esos dos triunfos, el tricolor tiene saldo de 40 derrotas y un empate contra el combinado de las Barras y las Estrellas. Escuchemos las declaraciones de Alex Moore. Mexico came to play today, so they played really well. Yeah, I mean, not only CONCACAF, like the whole world is continuing to raise their level. It's helping with all the leagues around the world. Mexico is definitely a product of that with their league. So CONCACAF is not what it was 14 years ago, I think, when we had our last loss to Mexico. México realmente vino y jugó muy bien esta noche. Realmente jugaron bien. Claro, no solo en CONCACAF han crecido, todo el mundo ha progresado, han subido mucho su nivel, ha ayudado mucho ver lo que han hecho con las ligas por el mundo. México es una gran muestra de eso con su liga. Así que CONCACAF no es el que era hace 14 años cuando perdimos contra México, declaró la futbolista de Estados Unidos en una entrevista con la CONCACAF al terminar el duelo contra la selección mexicana. Bueno chicos, ¿qué opinan de este histórico triunfo de las Aztecas? Recordemos que con este triunfo la selección mexicana tomó el primer lugar del grupo A de la Copa Oro. Recuerden suscribirse y comentar aquí en Gol México.